Bueno, ¿quién de ustedes ha usado pepa de aguacate para detener la caída del cabello? Yo he usado pepa de aguacate, agua de una cosa, agua de otra, y todo me resulta y todo me parece súper bien. Por eso el día de hoy les voy a compartir un eh, tónico o una... Eh, receta casera, muy fácil, muy chévere, de pepa de aguacate para evitar la caída del cabello, para detenerla. No solo la evita, sino que si se te está cayendo el cabello en este momento, te la detiene. Así que comparte este video. Carlos Cisneros, gracias. Dora Cardona, hola chula para ti también. Eh, estoy al mismo tiempo en TikTok, les quiero contar, lo tengo por ahí en otro lado, les voy a mostrar ahorita. Y en TikTok, si quieren ir a verme, está como el detrás de cámaras de lo que estoy haciendo. Entonces, miren. Vamos a hacer la receta facilito. Agarre un lápiz y un papel, como siempre les digo, para que ustedes pongan los ingredientes, porque sé que les va a gustar. Y si su mamá, su esposo o el que sea está teniendo problemas de caída del cabello, yo me hago así para que vean que no se me cae. Entonces usted compártale este video. Lo primero que usted va a hacer, yo por aquí le voy a mostrar, ya tengo un tónico que hice, porque siempre me gusta adelantarlo para que ustedes vean, pero aquí vamos a preparar el otro. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Este tónico, usted va a agarrar un litro de agua aproximadamente y lo va a poner a hervir. Esto ya hirvió, entonces lo voy a subir otro poquito porque ahorita que estaba hirviendo. Y usted va a agarrar cuando usted compre aguacate. Si compra aguacates pequeños como los que tengo aquí en la mano, me dice Doris que tiene 52 años. Hola, mi amor. Entonces lo que va a hacer es que usted va a guardar las pepas de su aguacate. Eh. Palta creo que le dicen en Centroamérica o en Suramérica, en partes de Suramérica, yo soy de Colombia y en Colombia les decimos aguacate. Y la pepa, pues para mí es la pepa, pero hay personas que dicen semilla, para mí es la pepa. Entonces, ¿qué va a hacer? Si ve que esta pepita está más pequeña, hay unos aguacates mucho más grandes. Y si ustedes tienen aguacates mucho más grandes, lo que van a hacer es que con una, la pepa, con una sola pepa. En este caso yo voy a usar dos o tres pepas, de pronto uso esta pepita, con estas dos para un litro está bien, un litro de agua. Pero si usted quiere, le podría usar tres. Lo que pasa es que no voy a lavar esta en este momento. ¿Y qué vamos a hacer? Espérenme porque ahora no me quieres. Ah, ya, ya salió. Entonces, ah, está buenísimo. Está en su punto. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la pepa del aguacate. Por acá me saludan desde Venezuela, desde donde están. Tú has usado aceite de oliva. Y el aceite de oliva, Matías, te ha ayudado a detener la caída del cabello. Por aquí, espérenme, yo pongo otro poquitico. Porque, Matías, eh, el aceite de oliva es muy bueno, pero no lo tengo como referencia para, que, para la caída del cabello. Miren, hasta me echo aguacate en el, en el cabello. Vamos a agarrar las dos pepitas, como les digo. Y lo que vamos a hacer, por aquí: semilla de aguacate, gracias. Hueso de aguacate, gracias ustedes entienden perfectamente, es estas. Lucrecia, gracias por tus estrellitas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a tratar de partir dos, voy a partir por el medio porque quiero que como que suelte la sustancia. Entonces, lo que usted tiene que tener es mucho cuidado, de por Dios santísimo, que no se vaya a cortar un dedo, Dios mío, que no me va a pasar a mí. Entonces, fue máquina, espérenme a ver, que no me vaya a cortar. Eso, lo puse por aquí. Listo es lo que estoy haciendo aquí, cortando la pepa, puede ser en dos pedacitos o en cuatro pedacitos, no importa, lo importante es que quede así el corazoncito, bueno, que quede abiertica, esta también la voy a abrir, es que están muy pequeñitas, hay unas que son más grandes y de hecho si usted va a utilizar ese aguacate, ve que por ejemplo en Colombia hay un aguacate, ay madre, un aguacate que es grandote y trae una pepa como tres veces más grande como esta y alrededor le sale... Este, como esta telita, usted se la quita. Entonces, este aguacate que es el guatemalteco o el pequeñito aquí que se llama también, bueno, lo traen de todas partes, pero en Colombia lo conocemos como guatemalteco. Entonces, este aguacate es el que necesitamos, ¿ok? Perdón, la pepa es la que necesitamos. Entonces, yo voy a poner las pepas aquí, ¿ok? Dos pepitas de aguacate y voy a dejar hervirlo aproximadamente unos tres minuticos. La idea es que si usted puede lo deje unos 10 minutos, entonces apunte ahí, pone la pepa de aguacate y la deja hervir 10 minuticos. Yo voy a dejarla hervir 3 porque como estamos en un en vivo pues no quiero eh, que se demore mucho tiempo, pero ustedes apunten ahí que son 10 minuticos mejor. Eh, por aquí me dicen que se les cae mucho el cabello, que se les cae mucho el cabello. Miren, esta receta es, esta y todas las que yo les enseño. Lo que pasa es que tengo muchas recetas porque a algunas personas se les facilita conseguir algunas cosas o les sienta mejor. Esta receta, este tónico, ojo, ahorita diga que yo le enseño a prepararlo, que, que usted lo va a ver, le voy a explicar cómo se lo va a poner porque no es como todos los tónicos. Este, este es especial. Ahora, lo siguiente que usted va a hacer es que, mientras que, vamos a decir que ya hirvió los 10 minutos, usted va a agarrar canela en polvo, este sí me gustaría que fuera en polvo, pero asegúrese que sea una buena canela, ¿ok? Una canela de buena calidad. Ahora, si usted no tiene canela en polvo, usted va a usar canela en astilla. ¿Cuánta cantidad de canela? Esto es una cuchara, una cuchara pequeñita, esta es la cuchara de postre. Entonces, usted va a agarrar la cuchara de postre, y esto se llama al ras, ¿sí ve? Entonces le voy a poner acá una cuchara de canela. Y usted lo va a revolver. ¡Ay! Se estrellaron unos pajaritos aquí. ¿Sí escucharon el ruido? <laughs> ok. Ahora usted lo va a revolver. Bien. Y lo que usted va a hacer. Espéreme. Agarro una cosa más grande para revolver. Espéreme, agarro algo que es que ahí me sale el vapor y me estoy quemando. La idea, eh, la idea de. de el, de dejar la canela cinco minuticos más, obviamente es para que eh, la canela pueda diluirse bien en el agua. Y entonces. ¿Qué va a hacer la pepa de aguacate? Aquí las voy mirando. Hola, hola, por aquí me dice la María Elena. Hola Nancy, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la pepa de aguacate? La pepa de aguacate te va a ayudar a estimular los folículos pilosos, te ayuda al crecimiento del cabello, te fortalece el cabello, nutre tu cabello, te va a ayudar a dar brillo. Si ¿Sí ven esto, aquí estoy revolviendo, 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 y ustedes ven que obviamente por la canela y la pepa también va botando un color. La pepa va a ayudar a evitar la caída del cabello. ¿Y qué es lo que va a hacer la canela? Pues la canela va a ayudar a acelerar el cabello, el crecimiento. O sea que si usted se lo cortó y de pronto no le está creciendo, hágase este tónico con juicio. Ahorita le voy a decir cuántas veces y este tónico le va a servir. Entonces, aparte de todo, la canela también es antiséptica, que quiere decir que si usted tiene, por ejemplo, algún hongo o tiene caspa, probablemente le ayude a combatir esos problemas. Le fortalece la caída del cabello y le hidrata. Le fortalece, perdón, el, el, el folículo piloso le fortalece el cabello y previene la caída del cabello. Además, lo hidrata. Listo. 15 minutos las dos cosas, y después de 15 minutos, en este momento, como estamos en vivo, esperen que se me cae la pestañita. Como estamos en vivo, entonces lo que voy a hacer, uh -oh, lo que voy a hacer, ya, lo que voy a hacer es acortar el tiempo. Usted va a usar café, oigan, se me, se me movió la pestaña, no, ahí está bien. Pero ojo, este café tiene que ser café común y corriente, no es el soluble. ¿Qué es el soluble? El instantáneo. A esta, eh, a esta eh, receta le vamos a poner café que no sea instantáneo, o sea, es el que yo pongo a colar acá en la cafetera de ese. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner? Lo mismo, vamos a agarrar una cuchara de ese que muelen, ¿ok? Entonces, por acá tengo la cuchara, miren la cantidad, y le vamos a poner una cuchara, pero esta es una cuchara grande, miren por acá la gente de TikTok. Una cuchara grande. ¿Y qué es lo que va a hacer el café? Pues el café es un antioxidante y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a prevenir la caída del cabello. Nos va a ayudar a suavizar, le va a dar brillo, va a fortalecer el cabello y también, señores y señoras, les va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello. Por aquí me dicen que desde Perú, besitos, desde Monterrey, México, Gela, hola, Oguela, Morales, ¿cómo estás? Una cucharada y la vamos a poner. La idea es que cuando usted le ponga el café, lo va a dejar unos dos minuticos, usted tiene que estar aquí encima de este mengurje, como diríamos nosotros, de este tónico, de esta receta de la abuela, de esta, de esta receta casera, de la abuela, yo es que la abuela, de la abuela, y usted lo va a dejar ahí, lo apaga y la idea es que usted lo va a tapar, tirín, y lo va a dejar hasta el día de mañana. Usted va a dejar que esto repose por aproximadamente 24 horas. ¡Ay, Dios! Y pestaña. Me toca así. <laughs> ok. ¿Qué va a pasar ahora? Ay, espérenme. Se me cayó mucho la pestaña. Se me Me gusta hacer a veces cuando, cuando hago videos de, de belleza, me gusta ponerme. Allá, ah, ya, ya. Ahí como que me dio está pegando. No le, para, no le paremos bolas. Entonces, miren lo que van a hacer ustedes. 24 horas de un día para otro. Hola, por acá dice Miriam Vidal. Hola, mi preciosa, me alegro de verla. Ay, besitos. Oigan, acuérdense que la otra semana me voy para Turquía. Activen las notificaciones, por favor. Eh, allá denle like, síganme. Y no se pierdan la otra semana que vaya a Turquía. Un viaje espectacular que vamos a tener con mi amiga María Marina y 60 mujeres más. Entonces, no quiero que ustedes se pierdan nada de ese asombroso viaje. Bueno... Por aquí yo tengo ya el que había preparado. De hecho, saben que como no tenía mucha, mucha pepa, tengo, yo había rayado un poco y había puesto dos pepas, ya saqué una. Entonces, este es el que yo hice el día de ayer. Si ven lo oscuro que queda, usted lo que va a hacer es que lo va a colar. ¿Ok? ¿Alcanzan a ver aquí? Cuando usted lo cuele, esto obviamente está frío, este es desde ayer. Ok, cuélelo, no lo vaya a revolver y deje que todo el asiento del café, este era que había rayado, pero ustedes no le paren bolas a eso, ustedes métanlo así como yo les expliqué al comienzo. Les va a quedar también el, el, el cuncho del café o la borra del café ahí, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que usted va a hacer y cómo se lo va a poner? Voy a estar por aquí para explicarles a ustedes dos. Bueno, lo que usted va a hacer... Si usted quiere, usted lo puede poner. Esto hágalo y le va a durar más o menos una semana. Entonces, yo les aconsejo que lo ponga así. Vea que está bien espeso, bien oscuro. Eh, obviamente, a las personas que tienen el cabello oscuro, como yo, o castaño, les va a caer divinamente. O las personas que ya tienen canitas, no es que se las vaya a tinturar, ojo, simplemente se las matiza. Y que es eso que, como que le ayuda a, a tin, no a tinturar, porque después me dicen eso no tintura. Le va ayudando a tapar de a poquitos, pero esto no es, esto no es permanente, eso es temporal, eso es ahí como que, como que le disimula, eso es lo que hace. Entonces usted se lo va a poner, usted se bañó, ¿ok? O, bueno, yo me lo pongo antes de bañarme también. Hay personas que dicen, ¿laves el cabello para que se quite todo el muro. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo en la mañana, por ejemplo, me hago un enjuague, me lo enjuago así absolutamente todo, viene en el cuero cabelludo, ¿ok? Se pone así una manotada, y se hace así en el cuero cabelludo y usted se va a poner un gorrito plástico para que le agarre calor ese, ese, ese cuero cabelludo. Se lo va a dejar mínimo una horita. Después de esa horita, ahí sí tiene que lavarlo bien, champú y acondicionador. Hágase este tratamiento tres veces por semana, tan siquiera o como, o como mínimo tres meses. Lo que le queda, usted, por ejemplo, esta cantidad fue la que salió de anoche, un litro más o menos. Entonces, lo que usted va a hacer es que este litro lo va a dividir para la semana. Pone el restante en la nevera, saca en un pocillito o bueno, en una tacita en el baño. Lo que usted se va a poner, se hace un buen masaje y listo. Voy a mirar a ver si ustedes tienen algún, eh, alguna pregunta acerca del tónico. Eh, por acá me dice Emma que, que se puede tomar para el colesterol. Tengo por ahí una receta buenísima, un jugo verde para el colesterol, mi amor, búscala. Eh, por aquí tengo caída del cabello, ¿qué me aconsejas? Esto está súper bien, café para hervir o instantáneo. Dora, café para hervir, vuelvo y les repito, este es el café, si no ustedes se me van a equivocar. Ya les voy a mostrar para que les voy a decir cuál sí y cuál no. Este sí, y a ver dónde tengo instantáneo para este. Instantáneo para esta receta no, ¿por qué? Porque esta receta necesita que el grado de café que le pongamos sea mucho más ácido. ¿Por qué? No me pregunten por qué, porque no soy química, pero yo sé que es así. O sea, lo que yo he escuchado y lo que he googleado es que es así necesitamos que sea más fuerte. Entonces, este es el café, miren. El que uno pone en colador, el grueso, ¿ok? El que uno pone aquí en la cafetera. Este es el café que vamos a usar, el de acá. Y este, que este es como el col café o algo así, el que se, se pone en agua caliente y se... No digas que se me cayó. Ah, no. Se pone en agua caliente y se diluye ahí mismo. Este no, es el otro. ¿Listo? ¿Qué alguna otra pregunta? Y ahorita, déjenme ahí sus preguntas. Yo les voy contestando. Alfonsina me dice, Olis, oh, ¿Qué es eso? Alfonsina Mateos. Esto es un tónico para la caída de cabello con pepa de aguacate. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado este video el día de hoy. Si usted no me sigue en TikTok, lo invito a que me siga en TikTok, María Elena Suárez40. Ya también hago estos videos en TikTok, después salen así, rapidísimo. Los cortamos para que usted no tenga que ver toda esta cháchara. Si es que no le gusta y allá los ven mucho más rápidos. Mi gente está hoy en TikTok viendo el detrás de cámaras de este video y a ustedes muchísimas muchísimas gracias por estar conectados acá. Cuéntenme cuántas recetas mías para la caída del cabello han hecho y se les ha funcionado. Con este ojo como medio raro, me voy. Me despido de ustedes diciéndoles que los quiero mucho. Cuídense, por aquí me dicen gracias, excelente receta, gracias mi toñis, con mucho gusto, como siempre, con mucho amor, se las preparo y se las comparto. Mis amores, mi chula, divinos, cuídense mucho, ¿ok? Un besito. Chao, chao. Ahí les contestó sus mensajes.